Dic l'ordre del dia, les tres propostes, i farem pues, un únic debat i després les votarem per separat. Proposta de modificació de l'ordenança de l'impost de béns immobles, IBI, proposta de modificació de l'ordenança de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica i proposta de modificació de l'ordenança de la taxa per ocupació de subsol, sòl i vols de terreny de domini públic. Senyor secretari. Quant al punt primer, modificar l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles en el sentit de fixar el tipus aplicable als béns immobles urbans en la següent forma. Tipus de gravament general, 0,76%. Tipus de gravament per a l'ús industrial, 0,92%. Tipus de gravament per a béns immobles de característiques especials, 1,30%. I tipus de gravament per a béns immobles de naturalesa rústica, el mateix que n'hi havia fins ara. Aquesta modificació serà sotmesa a informació pública amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler de delictes de l'Ajuntament. En cas de no rebre cap al·legació o suggeriment, la modificació esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altre tràmit. Punt segon, assolir el compromís d'incloure i mantenir en el pressupost per a l'exercici 2015 una partida de 35.000 euros per a bonificar les famílies més necessitades amb una ajuda per import del 20% de la liquidació de l'impost de béns immobles urbans en el cas que els ingressos familiars no arriben al salari mínim interprofessional i una ajuda del 10% de la liquidació en el cas que els ingressos no arriben al doble del salari mínim interprofessional. Quant al punt segon, la proposta d'acord és la següent. Primer, modificar l'article 6, bonificacions, l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, en el sentit d'afegir un paràgraf específic per als vehicles amb motor elèctric, al qual la bonificació de l'impost siga la màxima permesa legalment, el 75%. Aquesta modificació serà sotmesa a informació pública amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província de València i en el tauler de delictes de l'Ajuntament. En cas de no rebre cap al·legació o suggeriment, la modificació esdevindrà definitiva sense necessitat de cap altre tràmit. En el punt tercer, la proposta diu així. Primer, modificar l'article 5, tarifes, epígraf C, de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació del subsol, sòl i vol de terrenys de domini públic, en el sentit d'eliminar la frase «sempre que s'instal·len tendals o embelats, es considerarà de primera categoria». Aquesta modificació serà sotmesa a informació pública amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província i en el tauler de delictes de l'Ajuntament. En cas de no rebre cap al·legació o suggeriment, la modificació es devindrà definitiva sense necessitat de cap altre tràmit. I, a més, s'han rebut dues propostes d'esmena, una del grup PSOE, en relació al punt segon, que planteja redactar l'apartat C de l'article 6 de l'ordenança de vehicles de tracció mecànica amb el següent text. Podran gaudir d'una bonificació dels vehicles històrics o aquells que amb una antiguitat mínima de 25 anys comptadors a partir de la data de la fabricació. Si aquesta no es coneguera, es prendrà com a data la primera matriculació. I si no n'hi ha, la data en què el corresponent tipus o variant d'aquest vehicle es va deixar de fabricar. Quedaran exclosos aquests vehicles de més de 25 anys usats amb fins comercials. Aquestes bonificacions es consideraran a petició de la persona interessada i produirà efecte, si escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·licite. I una proposta d'esmena al punt tercer plantejada pel grup Esquerra Unida que planteja deixar la redacció de l'article de l'ordenança relatiu a la divisió en primera i segona categoria en la següent forma. Primera categoria, les zones de recreació, parcs públics i zones considerades com d'oci. Segona categoria, la resta de carrers i zones zones. Les tarifes s'aplicaran per metre quadrat o fracció de superfície i, segons la temporada d'autorització concedida, les quotes tindran caràcter irreductible, siga quin siga l'aprofitament que s'efectua dins del període esmentat en l'article 6, i es faran efectives mitjançant la liquidació o autoliquidació en la caixa municipal en sol·licitar la licència previ ingrés a l'empart d'allò que se preceptua a l'article 27.1 de la llei reguladora de les hisendes locals. Molt bé, moltes gràcies. En últim lloc... Sí. Bona nit. El primer és saber si anem a tractar en el mateix ordre d'intervencions els tres punts que ha anomenat sí, el secretari. Sí, ja tindrem cinc minuts per tractar els tres punts. Se parla tot de l'ordenança, o sigui que no...
Tindrem 5 minuts d'intervenció per a tractar els 3 punts, no? En el tema d'ordenança no hi ha límit. Vale. En el diu les ordenances conjuntes, però bueno, jo... Pues entonces crec que tindríem... Entonces crec que tindríem que decidir si anem a tractar uno per uno o anem a tractar els tres alhora, inicialment. I la segona pregunta que tinc és per al portaveu dels Verds, Antonio Navarro. Ha tret vostè el càlcul del percentatge que demana reduir quan diu del 0,82 al 0,76? Bé, bueno, li anava a dir al senyor Antonio que com vostè era el que havia fet la proposta, si vol fer una xicoteta introducció i me paso a contestar a senyor Andrés. Muy bien. Haremos la introducción primero de por qué estamos aquí esta noche. En primer lugar, agradecerle al equipo de gobierno y al alcalde la convocatoria del pleno extraordinario. Nosotros somos un grupo de un solo concejal y, en consecuencia, no podemos convocar este tipo de plenos. Acudimos a la alcaldía para que se convocara y no al resto de la oposición, puesto que en el anterior pleno que se debatieron las ordenanzas municipales, la propuesta básica y fundamental, que era la bajada del IBI, a la propuesta que nosotros hicimos se rechazó. En consecuencia, no podíamos acudir a alguien que rechazaba esa propuesta y presentábamos la propuesta directamente a la alcaldía, a pesar de que la votaba en contra, pero era el que tenía poder de convocar este pleno. Y con la urgencia que requería, puesto que al no presentar el Gobierno las ordenanzas municipales en el mes de octubre, corríamos el peligro de que si se llevaban de forma natural al mes de noviembre y si llegasen a aprobarse la propuesta, pues se podría dar la paradoja de que aprobásemos una propuesta en el mes de noviembre para el año 2016 y no para el año 2015, que es cuando vamos a entrar. Por ello, solicitábamos con carácter de urgencia, y así solicitamos llegar en un escrito, solicitando la premura de tiempo que había y la necesidad de este pleno extraordinario. Que tratase de evitar o que no obviase el debate y, a ser posible, bueno, si se llegase a probar que fuera posible, que los vecinos ya en el 2015 tuviesen esa posibilidad. Por lo tanto, desde aquí, independientemente después del debate cómo se produzca, agradecerle la convocatoria del pleno. En segundo lugar, nosotros no entendemos, y así lo explicaremos también y queremos que conste, que a una propuesta de pleno extraordinario presentado por este grupo, en el que hay tres puntos no amplios y no concretos, se puedan enmendar o presentar alegaciones o enmiendas a algo que nosotros en el pleno no traemos. Entonces, no entendemos cómo se puede enmendar algo que no está encima de la mesa, puesto que nosotros no somos el Gobierno. Somos un grupo de la oposición y hemos presentado una modificación puntual para su debate y aprobación o no, en este caso, de tres frases o tres hechos concretos en el IBI, en vehículos y en utilización de terrazas. Entonces, si se enmienda, nosotros entendemos, aplicando el reglamento que ustedes aprobaron y nos impusieron a los demás, ustedes estarían incumpliendo su propio reglamento, puesto que las enmiendas que presentan no se corresponden con lo que hay encima de la mesa. Nosotros no somos el Gobierno para dar respuesta y, en teoría, somos los que provocamos este pleno a estas enmiendas. Independientemente de que las consideremos acertadas o no acertadas, compartamos o no compartamos, y que irían, lógicamente, a un pleno ordinario, que sería el de la próxima semana. Por lo tanto, sí que rogaríamos a la alcaldía, que es quien dirige este pleno, que explicase por qué, o a la Secretaría, si en lo que nosotros estamos pidiendo se tiene razón o no se tiene razón, puesto que el debate sobre el cual nosotros queremos establecer y pedimos que se establezca el debate esta noche aquí es sobre lo que nosotros hemos propuesto y no sobre lo que no tenemos capacidad de proponer ni de contestar. Reiterando a la pregunta que usted hacía de qué tanto por ciento era el que había de bajada del IBI, exactamente, si el IBI se mantuviese igual en el año 2015, nosotros proponemos una rebaja del 9,1%. Es lo que sale a la hora de calcular el tanto por ciento exacto en la reducción que se produzca. Y luego, pues si quiere, pues podríamos entrar. Y explicamos los puntos que traemos. El punto del IBI nosotros lo traíamos al pleno en la modificación del gravamen del que hay actualmente, pero no del que podría haber el año que viene, que sería un punto más, punto y medio más.
a la reducción a que se mantuviese lo que este plenario aprobó o empezó a funcionar en el año 2012 y tratar de evitar, en la medida de lo posible, la subida del 10% a nivel estatal y que se correspondiese lo que nosotros creemos que es la situación económica con la situación fiscal en nuestro municipio. Si este plenario decide una imposición fiscal determinada, pues independientemente de que otros gobiernos externos a este lo decidan, nosotros pretendemos que vuelva a iniciarse ahí. Después, pues, también creemos que porque hay suficiente capacidad económica, al menos en la teoría económica que nosotros plantearemos después en el debate, para hacer frente a la partida. Si hace escasamente un mes este plenario fue capaz de aprobar y quitar de las partidas 362.000 euros para pago a banco, a los bancos de un presupuesto que estaba prorrogado en 2012, este plenario también debe de ser capaz de encontrar 300.000 euros para que los vecinos dispongan de 35, 38, 40, 75 euros de rebaja en el recibo del IBI el año que viene. Es decir, si este plenario es capaz de estas cosas, con el mismo presupuesto, también debe de ser capaz de conseguir esa rebaja. Después también explicaremos cuál es el procedimiento. Y en cuanto a la siguiente motivación, que era los bares que tienen Tendal, tal como estaba redactada la ordenanza, nosotros lógicamente no entrábamos en todo el detalle de la ordenanza porque no nos compete y entraríamos prácticamente en un debate, y lo que queríamos era que se aprobase lo que creíamos que era injusto y se podía evitar directamente tachando una frase, que era, nosotros teníamos una ordenanza en la cual se igualaban todos los bares del municipio por el simple hecho de tener una carpa en el exterior. Nosotros, a pesar de que estaba aprobado, seguramente lo aprobaríamos y se aprobaría en su momento, independientemente, veíamos también a requerimiento de algunos de esos comercios que era injusto el tratamiento que se refería a una zona u otra. Cuando consultamos la ordenanza municipal, veíamos que sí existía la figura de bares de segunda categoría con Tendal, pero que desaparecía en el hecho con la simple frase de que todos se igualaban al colocarlo. Por ello, tachando la simple frase, poníamos justicia en lo que era injusto en nuestra propia ordenanza. Y, en tercer lugar, era algo más simbólico y de expectativas de futuro y de defensa del medio que de cuestión económica, que era sacar de la ordenanza lo que eran los coches con motor eléctrico, que hasta ahora podían estar subvencionados con un 50%, y nosotros proponíamos el 100%. Ello no iba a suponer a las arcas municipales prácticamente nada, porque consultando casi no hay, o no hay en la práctica, ningún coche eléctrico en el municipio. Pedíamos el 100% de parte de los servicios técnicos de intervención, se nos dice que el 100% es imposible, que el máximo autorizado por ley es el del 75%, a él, lógicamente, pues entonces nos tocará acogernos, para que también en sus cálculos aquellos vecinos de nuestro pueblo que opten por algún tipo de vehículos menos contaminantes o sin contaminación, pues pueda hacerse un cálculo a lo largo de 10, 11, 12 años que pueda durar ese vehículo, la bonificación, y que sepa que este municipio aporta o apuesta también por esa inversión de futuro en la menor contaminación, lógicamente, de nuestro pueblo. Y esa es la base de las tres. Molt bé, moltes gràcies. Senyor secretari, voleu contestar a la pregunta de... Val. En quant al que planteja vostè, senyor portaveu del grup Verge, entenc que l'esmena que presenta el grup Esquerra Unida no entraria en la circumstància que vostè assenyala, posa que vostè presenta una proposta de modificació de l'ordenança en quant a carrers en quant a regulació dels carrers de primera i de segona categoria en l'ordenança. El que planteja el grup Esquerra Unida és una esmena en quant a eixa mateixa matèria. Sí que entenc que ocorreria el que vostè planteja en quant a la proposta que fa el grup PSOE, posa que vostè, el que n'hi ha damunt de la taula, la petició que diu vostè, es refereix a vehicles de motor elèctric, mentre que el que se planteja es refereix a vehicles clàssics, que seria una qüestió totalment diferent, encara que en la mateixa ordenança i en el mateix article. Dit això, vostès són els que decidixen. Vale? Molt bé, moltes gràcies. Pues passem a intervencions, senyor Valentino.
Bé, si volem, passem a... Sí, de a veure com... Home, jo el que vostès vegin sí que m'agradaria una intervenció de cada un per saber la seva opinió. Entonces, si volen, la primera intervenció opinen a banda de fer la intervenció. Pensa jo. Veure, jo entenc Antonio, lo plantejat jo t'entenc, o sea, el dir, jo he presentat les coses intens i forma i ara a última hora venen en emocions, entonces, per això jo entenc la pregunta que ha fet Antonio, saps el que dir-te? No, si nosaltres també l'entenem, nosaltres l'entenem perfectament, el que volem saber és si se va tractar l'esmena que han dut nosaltres o no se va tractar. Tan senzill, nosaltres ho entenem perfectament. Però t'hi haurien de ser... Qui és el que té que dir si es va tractar o no es va tractar? Sí. Si voleu informar que el correcte seria no tractar-ho i va de que se convoque en aquest moment una sessió extraordinària i urgent que tots la majoria aprove per majoria absoluta celebrar específica respecte a aquest punt, però seria una sessió diferent. Es que vamos a ver, podríamos llegar al absurdo de que se podría convocar un pleno extraordinario para mañana para tratar eso y estaría dentro. No digo para mañana, digo para ahora. O para ahora, incluso para ahora. Y sería dos plenos con dos convocatorias distintas. Y también yo entiendo la propuesta que puede plantear el portavoz de los Verdes, Antonio, pero también es cierto que nosotros la convocatoria de la comisión la tuvimos el lunes. Exacto. Y el pleno la tuvimos al día siguiente. No hemos tenido tiempo tampoco. Con el tiempo necesario para cumplir los plazos y la gente lo ha entendido, porque había que aprobar las ordenanzas, la documentación no la hemos tenido antes, porque si lo hubiésemos tenido antes también se podía haber llevado a la propia comisión. Exactamente, opinaba lo mismo que tú y es lo que le hemos... También se planteó las diferentes propuestas. Sí, no he tenido ningún problema, yo para la misma parte, si incluís y no tenía ningún problema, entenc la postura vostra y no anem a fer la tontería de convocar... Així que pues, incluïm i ja sabeu que n'hi ha que parlar també d'això. Senyora Valentín. Sí, el matiz que planteava en este sentido Vicente, el portavoz de España 2000, con respecto a si se va a tratar de forma distinta, yo sí que creo que si nos ajustamos a los tiempos, creo que lo más positivo es debatirlas de forma separada. Yo hago esa propuesta antes de... Desde el punto de vista que creo, porque si no, al final, cuando estemos interviniendo, nos vamos a pasar de un concepto a otro totalmente distinto y al final no se va a saber de qué estamos hablando. Yo lo que no voy a hacer es hablar media hora de cada punto de aquí, del Pleno. Eso es lo que no voy a consentir. Cuando las ordenanzas se debaten todas conjuntas. Yo, si necesitáis 6-7 minutos para hablar de cada cosa, pues no voy a decir, no os voy a decir... Enseguida a cortar, pero si os estáis explayando más tiempo de lo normal, sí que os cortaré, ¿vale? O sea, a mí no hay ningún problema en alargar un poco más, pero sí que os pediría brevedad, que tampoco creo yo que haya que extenderse mucho en estos temas, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por curiosidad, no va a quedar claro. Tenéis dos rondas para hablar, una primera intervención vale. Y una segunda y se vota. Bien. Vale, vale. ¿Que son las ordenanzas? Sí, pero teóricamente el reglamento dice que si se debaten de forma conjunta, el tiempo es ilimitado. Claro. Es lo que ha planteado antes Luis. Luis ha planteado que la ordenanza dice que la revisión de todas las ordenanzas fiscales conjuntas no tiene límite. De tres ordenanzas super, ultra, mega puntuales, por mucho que se vayan conjuntamente, yo entiendo que no es a lo que se refiere otro. Que corresponderían 5 minutos por cada una si se trata de eso. Eso sí, a eso vamos. Bueno, yo no voy a tener ningún problema, yo me voy a ceñir el tiempo, o sea que no tengo ningún problema. Bien, en primer lugar, buenas noches y también agradecer a que hoy este pleno se plantea gracias a la propuesta del Grupo de los Verdes, aunque también tenemos que decir que nosotros vamos a discrepar radicalmente de las propuestas, principalmente de la primera propuesta en cuanto al tema del IBI, en el debate de hoy en el Pleno. Nosotros, para empezar, creo que nos deberíamos de hacer una pregunta y es qué objetivos tienen los impuestos en nuestro municipio. Y para nosotros el objetivo fundamental es ingresar para pagar los gastos que esta Administración tiene,
que tiene como objetivo fundamental cubrir unas necesidades colectivas. Por tanto, los impuestos y el estado de bienestar de nuestro municipio que disfrutamos, que se paga con lo que recaudamos, que nunca tenemos que olvidar eso, tiene realmente una función eminentemente redistributiva. Función redistributiva. De manera que gracias a este estado del bienestar y a los servicios públicos que prestan y se presta a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas, muchos de ellos pueden acceder a determinadas prestaciones que bien por sus recursos no podrían tener. Por tanto, nuestros impuestos tienen un carácter proporcional y principalmente un carácter progresivo en alguno de ellos. Con un objetivo, ¿qué objetivo? Que pague más aquel que más tiene. Aquel que más casas tenga, más IBIs pagará. Y en cambio, evidentemente, aquel que más tiene, menos va a recibir de este consistorio en función de prestación de servicios porque está pagando más. Pero también es cierto que en esa función redistributiva, aquel que paga menos también recibirá en proporción mayores servicios. Por tanto, nuestros impuestos sirven para hacer una redistribución de la renta, es decir, un objetivo igualitario. Y entonces la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer debería ser la siguiente. ¿Es de izquierdas o de derechas subir o bajar impuestos? Porque esa es la eterna pregunta que nos tenemos que hacer. Y evidentemente hay que decirlo claro, depende. ¿Y de qué depende? Del carácter progresivo que pueda tener el impuesto que podamos estar aplicando. Y evidentemente ese carácter progresivo, que dependerá de su naturaleza y de a quién se le aplique, determinará realmente su progresividad y su redistribución dentro de nuestros ciudadanos. Por tanto, evidentemente, bajar el IBI, que es el impuesto más progresivo que puede tener este consistorio, tengo que decirlo públicamente, en mi opinión, es una política que puede practicar sin ningún tipo de problemas el Partido Popular. Una política neoliberal, pero que no puede plantear en ningún momento un partido de izquierda. Por tanto, bajar el IBI es una política de derecha, porque es el principal impuesto que está agravando la capacidad económica de nuestros vecinos. Porque, evidentemente, aquel que tiene 3 viviendas o 4 viviendas tendrá una capacidad económica mayor que incluso aquel que está viviendo en régimen de alquiler. Por tanto, tiene fundamentalmente un carácter de redistribución. Y es de derechas también decirlo que cuando bajamos los impuestos supone también recortar en las prestaciones de los servicios públicos. Porque cuando dejamos de ingresar también tenemos que decir en qué estamos dispuestos a recortar. Porque hay que decirlo públicamente que plantear la reducción del IBI, que aquí hoy vamos a debatir, va a suponer una reducción de ingresos aproximadamente de 300.000 euros. 300.000 euros que este consistorio en el próximo ejercicio no tendrá para redistribuir en los diferentes servicios sociales o necesidades de nuestra ciudadanía. Hay que recordar que aquí hemos llegado a estar discutiendo porque era necesario recortar 5.000 euros en tema de igualdad. 5.000 euros y vamos a recortar de un plumazo 300.000 euros. Donde además también hay que decir que este ayuntamiento en el próximo ejercicio tendrá que asumir una liquidación negativa del presupuesto de 2013, como dice en el informe nuestra interventora, de más de 630.000 euros, con un ayuntamiento con una deuda total de 10 millones de euros que tendrá que asumir una deuda en el próximo ejercicio de 1.100.000 euros más unos intereses de 260.000 euros. Esa es la situación de este ayuntamiento. Es la situación que se le ha dicho continuamente a nuestros vecinos y a nuestras vecinas que era la realidad, una quiebra técnica. Y lo que no se puede hacer es, cara a unas elecciones, hacer la propaganda electoral de bajar impuestos cuando sabemos que no hay esa viabilidad económica ni social en nuestro municipio. Porque hay que decir, cuando decimos qué vamos a dejar de ingresar, de dónde estamos dispuestos a recortar. Porque a la vez que aprobamos unas ordenanzas fiscales, viene un presupuesto y ese presupuesto tiene partidas. Partidas del capítulo 1,
partidas del capítulo 4, partidas de servicios sociales. Y hay que decir a la vez que estamos dispuestos a dejar de ingresar 300.000 euros, decir también dónde vamos a recortar. Porque para nosotros lo fácil sería hoy venir aquí y decir que estamos de acuerdo con la propuesta. Seríamos un grupo que quedaría espléndidamente con nuestra ciudadanía o aquel que entendiese que estaríamos haciendo una política que de alguna forma le puede beneficiar. Pero nosotros hemos venido aquí a decir lo que realmente pensamos. Y pensamos que esto es populismo electoral. Populismo porque nos acercamos a las elecciones de mayo de 2015. Y lo que no puede ser es que lo que hemos estado haciendo en los anteriores ejercicios de mantener unos tramos impositivos porque hacía falta viabilidad económica y falta de servicios sociales, ahora plantear que a este ayuntamiento le sobra el dinero. Por tanto, lo que sí que pido a los portavoces de los grupos que vayan a intervenir diciendo o manifestándose a favor de esta rebaja fiscal, principalmente del IBI, que diga también dónde está dispuesto a recortar, que no diga que no hay ningún tipo de problema y que será el equipo de gobierno quien lo haga, que eso será mentir a la ciudadanía, que digan que a la vez que rebajen ese 10%, dónde están dispuestos a recortar, porque si no al final será todo un brindis al sol. Posiblemente nosotros estamos haciendo una intervención sabiendo que nos vamos a quedar solos en la votación. Pero nosotros vamos a votar con la coherencia de la postura que hemos mantenido en estos 3 años y la que mantendremos cuando tengamos posibilidad de gobernar. Porque lo que no sirve aquí es decir una cosa en la oposición y luego cuando voy a gobernar voy a hacer otra cosa. Nosotros estamos de acuerdo con que los tramos impositivos se tienen que mantener, porque es a través de los ingresos donde este ayuntamiento presta servicios públicos y redistribuye riqueza, riqueza entre la ciudadanía. Por tanto, voy a pedir expresamente, y pido por favor que sea así, que cada uno de los portavoces que estén a favor de rebajar el 10% diga realmente, con estos números que se le ha dado, en qué estará dispuesto a rebajar o a recortar en servicios públicos o en eliminación del capítulo 1, pero que lo digan, porque no valdrá luego decir o votar en contra de unos presupuestos que realmente recojan lo que aquí hoy estamos votando. Con respecto a lo que podríamos estar hablando con el impuesto de tracción mecánica, que sería el punto número 2. ¿Puedo seguir o...? Con respecto al punto número 2, que sería el impuesto de tracción mecánica, nosotros vamos a diferenciar y sí que vamos a apostar por la propuesta que traen aquí hoy los verdes, porque entendemos que recoge realmente una apuesta real por aquellos vehículos de motor eléctrico, no supone realmente ningún tipo de problema en cuanto a los ingresos, pero también hay que decir que es una apuesta por una determinada ordenanza que recoge una realidad ecológica que se viene realizando, reproduciendo en algunos tipos de vehículos y que no ven de alguna forma esa bonificación que en otros municipios se produce. Y con respecto a la ocupación del subsuelo, suelo y vuelo, nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que se plantea por parte de los verdes, pero nosotros también queríamos hacer un añadido que ya lo dijimos en el anterior presupuesto con respecto al tema de las categorías de primera y segunda categoría, porque cuestionábamos la manera en la que este ayuntamiento establecía esas categorías, porque al final la realidad era que todas las terrazas de este municipio, de todos los bares, pasaban a ser primera categoría. Nosotros hemos eliminado la relación de calles que se contemplaba en la primera categoría y espero que de alguna forma en el espíritu de la ordenanza que ha planteado los verdes sea recogida y salga sin ningún tipo de problema. Muy bien, muchas gracias, señor Melero. Muchas gracias, señor alcalde. Nosaltres vam començar aquesta legislatura denunciant el fet de que en aquest ajuntament només que es recaptava el 70% de lo que s'havia de recaptar per impost de béns immobles. I vam denunciar que aparentment això venia produint-se des de feia prou anys, probablement 20 anys, i que l'Ajuntament de Silla havia deixat d'ingressar durant tots aquells anys al voltant de 10 milions d'euros o el que podria suposar pràcticament un pressupost sencer que ha perdut la nostra ciutadania.
Varen presentar la proposta de que aquesta recaptació la fera la Diputació de València per tal de millorar efectivament el percentatge que es recapta dels drets reconeguts de l'Ajuntament i a hores d'ara, i segons l'últim informe que vàrem poder veure d'intervenció, es trobem en els voltants del 95%, si no m'equivoque, senyor Marcos, dels drets reconeguts de l'Ajuntament. Quan vàrem fer la proposta, parlaven del 65%. És a dir, de cada 10 persones d'aquest poble, 6,5 pagaven l'IBI i 3,5 no el pagaven. Ara mateixa paguen l'IBI de cada 10 persones, 9 persones i mitja. Amb el que això ha suposat, en la millora dels ingressos, sense tindre que pujar els impostos. És a dir, només millorant la gestió. Jo me felicite de que això hagi anat així i que hagi ajudat a l'equip de govern i en general a l'Ajuntament i a la ciutadania de Silla a passar la crisi que hem passat un poc millor de lo que l'haurem pogut passar si no ho haurem fet. I també me felicite de que les persones insolidàries, les 3,5 persones que no pagaven xapa en este poble, ara tinguin que pagar xapa i tinguin que pagar els atrasos corresponents. És de veres que d'aquests 10 anys des que parle, d'aquests anys des que parle, només que s'han pogut recuperar els últims 5 que són que no havien prescrit, amb la qual l'Ajuntament de Silla al final haurà perdut al voltant d'uns 6 milions d'euros que tindria que haver recaptat i que avui no tindríem ni tan sisquera que parlar de pujar o baixar impostos perquè es tindríem per a poder gastar. Per a poder gastar o per a poder pagar els deutes que tenim. Ara ja no els tindrem mai. Per tant, nosaltres, quan s'ha tractat d'impostos, hem adoptat una postura sempre de responsabilitat respecte dels comptes municipals. Hem tingut sempre una predisposició d'ajuda de cara a que la gestió del govern fora el millor possible dins de les possibilitats que tenim. I també varen donar suport a l'increment del 8% de l'impost de béns immobles en el primer pressupost que va aprovar aquesta corporació, que crec que és l'únic que s'ha aprovat. El que va passar, i per fer memòria, és que després de que aprovarem nosaltres el pressupost, es farem els plans per a millorar la situació econòmica de l'Ajuntament, va vindre una llei per part del govern central, el qual ens obligava a incrementar un altre 10% l'impost de béns immobles i això tenia que durar 2 anys més. És a dir, si nosaltres havíem pujat els impostos un 8%, amb la llei del senyor Montoro ens obligava a pujar l'IBI ja en eixe pressupost un 18%. Com que això va quedar així i fins a dia d'avui s'ha anat prorrogant el pressupost i s'ha anat aprovant les distintes ordenances, mai s'ha tocat aquest 10% extra que es van obligar a adoptar, malgrat que enguany ja sí que podríem tocar-lo. Nosaltres l'any passat ja vam dir que estàvem a favor de que aquest 10% que no havia aprovat aquest Ajuntament, aquest consistori, aquest plenari, i que havia vengut a sobre del 8% que nosaltres ja havíem aprovat, que aquest 10% s'hauria de llevar. Tot i reconeguent, que ara mateixa, i segons se proposa per part del grup d'Esverge, la reducció d'ingressos per a l'Ajuntament seria de 350.000 euros. Per això nosaltres també volem saber, i així no ho preguntem, de quines partides s'estaria disposat a detraure aquests 350.000 euros per a fixar definitivament la nostra posició de vot. És cert que la viceinterventora ens explica en el seu informe que el que podríem fer seria les persones que es jubilen no tornar a contratar ningú. Dos, que els llocs vacants que se troben ara mateixa en el capítol de personal s'amortitzaren i no estigueren mai més vacants, amb la qual cosa aquest Ajuntament no podria contratar mai més ningú en ningú d'aquests llocs que ara mateixa podríem ocupar, si volguérem. O s'entindrien que anar al capítol 4 de subvencions, que és el que fa referència a totes les subvencions que reben les associacions, les persones que tenen necessitat d'ajudes de benestar social, etcètera. Per tant, si decidim rebaixar aquest 10%, ho haurem de retallar en personal
ho haurem de retallar en subvencions. Perquè, com molt bé ens recorda la senyora viceinterventora, l'article 135 de la Constitució ens impedeix dir que no volem pagar o que volem ajornar el deute que aquest Ajuntament té amb els bancs, per obra i gràcia d'aquell fatídic agost que estem pagant ben pagat. Però bueno, ixa la situació per a que ciutadans de Silla la coneguen i sàpiguen quan estem parlant exactament de què estem parlant. Nosaltres, si torno a repetir, demanem saber de quines partides se pensa de traure ixos 350.000 euros que avui, si s'aprova la disminució del 10%, n'hi hauria que fer, i per tant, a partir d'ahir, fixarem el nostre vot respecte del primer impost que estem parlant. Del segon, de tracció mecànica, donar plenament suport a la proposta que ve des Verds, per tal de bonificar els vehicles, bé siguin híbrids o bé siguin elèctrics, amb el 50 i el 75%, tal com us indiquen, i pel que respecta a Estendals, també i sense matisació, estem d'acord en la proposta que fan els Verds i que han explicat en la primera intervenció. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Andrés. Gràcies, senyor alcalde. Senyor Valentín, no por más gritar, se tiene más razón. Usted ha hecho un discurso que me ha recordado esos discursos que realiza el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que traducido al lenguaje coloquial, al lenguaje de calle, para que se entienda bien, lo entiendan los vecinos, es paga, pueblo, paga. Eso es lo que usted interpreta en la subida de impuestos, que nosotros vemos más que injusta, ¿no? Porque al final lo que ha pasado aquí, y ahora le diré por qué, es que los responsables de las malas gestiones y las malas previsiones y los malos cobros a lo largo de los gobiernos de este ayuntamiento es que lo pagan los vecinos. Yo le podría hacer una pregunta en estos tiempos que corren, que si mi vivienda ha perdido valor, ¿por qué tenemos que pagar más IBI? Que es lo que mucha gente se pregunta. Bueno, nuestra vivienda ha perdido valor. Se ha reducido el valor de las viviendas, se reduce el valor cadastral, por lo tanto, en ese coeficiente tiene que ir el precio del IBI. Y es que no lo digo yo, es que es así. Es que es así. Mire, cuando ustedes tienen que enfrentarse a los intereses que han ido creando a lo largo de esta legislatura, pues yo entiendo que tengan que plantear un discurso como el que acaba de plantear usted. Usted me dice, cara elecciones es normal. No, señor. España 2000, al igual que el Grupo de los Verdes, desde el minuto uno de esta legislatura, aquí le traigo para que las pueda consultar, que usted las ha votado en contra, ¿eh? Desde el minuto uno de esta legislatura que usted aprobó subir el IBI junto al Partido Popular, nosotros presentamos enmienda contrarias a esa subida y usted las votó en contra. O sea, que no diga que esto es campaña electoral. Esto viene desde el 2011. No, mejor, esto viene desde la legislatura pasada que usted aún no estaba, al cual yo también le voy a hacer referencia de las subidas que se fueron produciendo, de las cuales nosotros estuvimos en contra. Entonces, claro, que usted venga aquí a alegar que esto viene cara a elecciones, pues ya falta usted a la verdad. Usted dice que con esto hace pagar al que más tiene. Pero, ¿en qué cabeza cabe eso? Usted, con la subida del IBI, le hace pagar más a todo el mundo. Si sube el IBI, le sube a todo el mundo, a los que más tienen, a los que menos tienen y a los que no tienen. Cuando sube el IBI, las personas tienen más dificultad para pagar el IBI, por lo que tienen que fraccionarlo. Y cuando lo fraccionan, ya no es el 18,2% más de IBI. Puede subir casi hasta el 25% más de IBI, porque al fraccionar el pago del IBI, los vecinos pagan intereses. Y eso es importante que se sepa. Porque hacer un discurso rápido, utilizando un titular muy técnico, para que los vecinos digan, ¡ay, qué bien habla este señor! Pues sale. No. Hablemos bien, hablemos con datos y hablemos con un lenguaje entendible para la ciudadanía. Con tranquilidad. A mí me va muy bien que usted encasille o catalogue lo de subir o bajar impuestos entre la derecha y la izquierda, porque nosotros no estamos ni en la derecha ni en la izquierda. Tenemos más que claro desde España 2000 que subirse a la derecha o a la izquierda es subirse en un barco
que en un barco que viaja a la deriva desde hace muchos años y que intenta poner parches, pero como está en alta mar, pues acabará por hundirse. O sea, que a nosotros nos viene muy bien que usted hable de izquierdas y derechas, porque así nos está excluyendo totalmente. Y ya, después de contestarle parcialmente, voy a hacer ciertas apreciaciones. Ayer, haciendo memoria a lo que han sido las liquidaciones de presupuestos desde el año 2006, ustedes y los gobiernos que se han ido sucediendo, porque ustedes en el 2006 formaban parte del gobierno cuatripartito, en el año 2006 se recaudaron 2.850.000 euros de IBI. Ustedes llevan toda esta legislatura recaudando 4.274.000 euros de IBI, lo que viene a suponer casi un 40% más en todos estos años. Que podríamos decir, claro, nos han subido a todos los sueldos un 40% más, por lo tanto, podemos asumir pagar un 40% más de IBI. Pero no ha sido así, los sueldos han ido en detrimento. La gente cada vez tiene un sueldo más bajo, que no se relaciona para nada con los sueldos de nuestros vecinos europeos. Por lo tanto, no vengan aquí con la historia de que es necesario subir el IBI, no. Lo que es necesario es que ustedes se enfrenten a sus errores del pasado, que ustedes estudien en profundidad dónde gastaron, dónde no tenían que gastar, que ustedes estudien qué hizo el ayuntamiento sin tener posibilidades de hacerlo, que no digo que fuera de mala voluntad, pero no estaba con una previsión responsable a lo que el cargo de regidor o de gobierno en esos casos, pues se pretendía. Pasando por repetir que cuando usted sube el IBI lo que hace es encarecer y proporcionar que se puedan pagar más intereses a la hora de fraccionar, usted no está tomando una medida para los que más tienen. Usted está tomando o perjudicando en esta medida a los que menos tienen siempre, porque los que más tienen les da igual pagar 150 euros más, 200 y 300 euros. Pero los que menos tienen, 150 euros es mucho. Y esos 150 euros se les multiplica cuando tienen que fraccionar, como bien le he dicho. Por lo tanto, creo que de todas las que ha dicho, no ha acertado ni una. Creo que usted, yo le iba a proponer en el inicio de intervención, tenía pensado decirle a de los gobiernos, bueno, aprovechando que viene ya elecciones, en vez de presentar un 9,1, ¿por qué no presentamos un 15? Que seguramente todos hubieran querido. Y aún salen, mire, señor Valentín, y equipo de gobierno en este caso, que son los socios de su vida. Nosotros le vamos a decir, porque usted ha dicho, y digan de dónde lo harán. Mire, pues yo seguiría los consejos de la persona más preparada en este ayuntamiento para llegar a esa finalidad económica, que sería seguir los consejos de la interventora del ayuntamiento. La interventora del ayuntamiento está aconsejando desde el principio de legislatura, que esos consejos vienen heredados ya de la legislatura pasada, de dónde se tiene que reducir el gasto. ¿De dónde se tiene? Si usted lo sabe perfectamente. Lo que pasa es que, claro, es muy bonito llegar a hacerse el héroe y decirle a la gente que es necesario que paguen más impuestos. No, es necesario la responsabilidad política. Es necesario que profundicemos en el estudio de dónde están los errores y las faltas de previsión. Y es necesario que, velando por los intereses de nuestros vecinos, pongamos en marcha los mecanismos y los instrumentos necesarios en reducción de gasto para que sea, al final, el beneficio más general el que podamos impulsar hacia nuestros vecinos, que sería la reducción de impuestos. En este caso, el del IBI, que atañe a todos. Sobre la ordenanza, de los tendales, no me manifestaré. Sobre la de vehículos de tracción mecánica, se la apoyaré. Le apoyaré su propuesta. Es una propuesta, de alguna manera, que ahora no va a beneficiar a demasiadas personas.
es una propuesta que ahora no va a beneficiar a demasiadas personas, pero si se pone en marcha esta propuesta, seguramente haya gente que sí que quiera beneficiarse de ella en el futuro. Y bueno, es un poco de promocionar, ¿no?, que la gente lo haga así. En cuanto a la propuesta, que creo que se ha aceptado del Grupo Socialista, no podemos estar más de acuerdo. Creo que pensamos que es de sentido común. Es de sentido común que las personas que tienen un cariño especial por unos coches antiguos y que pertenecen a la historia de Silla, pues estén exentos de IBI por todo lo que expresa en la moción, por tema de reparaciones, tema de piezas, mucho más difíciles de conseguir. Es una moción que para nosotros no tiene debate y que la apoyaremos sin ningún tipo de condición. Gracias. Molt bé, moltes gràcies, senyor Ivan. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Bé, comptant que l'IBI és la principal base d'ingressos d'aquest ajuntament i que el plenari és sobirà per a decidir quin tipus impositiu elabora al cap de l'any, jo recorde, i crec que Josep Melero ho ha comentat, però ho ha comentat mal, en l'any 2012 vingué el senyor Rajoy i mos cascant 10% més, així perquè sí, quan ja estaven les ordenances aprovades, quan ja s'havien tots arriscat en un pla per a intentar estabilitzar la situació econòmica de l'Ajuntament, però clar, pensant que seria per un any. Junt d'això, en el 2013 repetís la mateixa xua, però és que si se deixirem el que diu els informes d'intervenció, perquè aquesta cosa, en aquest és la lletra xicoteta, en octubre del 2013 prorroga aquesta situació per al 14 i per al 15. És a dir, perquè algun Madrid, senyor Montoro concretament, digué que els ajuntaments tenen que recaptar un 10% de l'IBI, este poble, estos veïns d'ací, van a pagar un total de 1.600.000 euros més, que no hem decidit nosaltres, ni l'equip de govern ni l'oposició, s'ha decidit en Madrid. 1.600.000 euros en 4 anys. Per tant, ja ho expressàvem l'any passat, creguem injust que algú vinga a robar-nos la sobirania com a plenari i s'hi dedica per nosaltres. Estes carres pujant impostos o mantint-los i d'altres baixar-los, home, avui dia conforme estan les coses, ja no sap el que és, ni el que fa l'esquerra ni el que fa la dreta. Al final, el sentit comú, i jo soc d'esquerres, i jo crec que els impostos deuen de financiar un estat de benestar, però els impostos que decidim nosaltres, no els que decidim cada Montoro, estan per a que la gent visca a gust. Però este poble té 2.500 parats, este poble té persones en situació d'exclusió, este poble està passant la gent molt mal. I les nyespres que es peguem quan ve el rebut de l'IBI són tremendes. Cases que pagaven 300 euros estan pagant 500, que quasi anem a llocs que s'ha duplicat. Per tant, d'on hem reduïm aquests 300.000 euros que baixem? Doncs mira, jo no sé, suposa que el senyor Navarro tindrà la resposta, però l'any que ve, en octubre, s'acaba el castig que ens fica Hisenda, retenim els tributs de l'Estat al 50%. Això significa que els dos últims mesos, coincidint en els 300.000 euros que més o menys calcula el senyor Navarro, anem a treballar equilibri pressupostari. Suposa que se trauran d'ahir. Suposa. També volen saber si l'equip de govern té alguna alternativa o si el senyor Navarro, evidentment, té una altra perspectiva. Però no s'equivoqueu, la gent necessita que li baixin els impostos, sobretot els que menys tenen. Sobretot els que menys tenen, perquè estan pagant igual que els que tenen. Aquest impost estem fent-lo que siga regressiu en vez de progressiu. Total, perquè ha vingut algú des de Madrid i ens ha ficat un 10% més. Això és injust totalment. Per tant, aquest Ajuntament ha financiat la seva capacitat en 1.600.000 euros més que ningú s'esperava. Jo crec que ja és moment de començar a afluixar un poquet el grifo, sobretot a les persones que més ho necessiten. S'esperarem a posicionar el vot fins que escoltem el senyor Navarro. En quant a les altres dues mocions, la d'Estendals no hi ha cap problema, la veiem normal, i la moció de vehicles de elèctrics també, perquè bueno, no té una repercussió econòmica, però que sí fixi una postura al respecte del medi ambient d'aquest Ajuntament, el qual està molt bé. La moció que presentem nosaltres, bueno, pues arreplega el sentiment d'un grup de gent que fa uns anys no pagava per aquests vehicles, que és gent que té un carinyo per aquests cotxes, que no s'utilitza per a
el ús normal, que està guardat en un garatge, que es cuida, que no s'aparca en el carrer, que quan es trau és per posar-los perquè els altres puguen veure-los, com ho han fet en la Fira de Sant Sebastià en alguna ocasió, i volen seguir fent-ho. Per tant, és una consideració que pressupostàriament no afectarà pràcticament un pressupost de 12 milions, estem parlant de 1.000, 2.000, 3.000 euros, no sé en quant s'ha quantificat, però que és molt poc. Per tant, és un detall en aquest tipus de persones que tenen una actitud i una conservació per a alguna que els agrada, que es costa diners, pues, si lleva aquesta bonificació se s'otorga, pues millor. No sé si aquesta proposta va ser aprovada per part dels altres grups, perquè bueno, pareix que hi ha un problema de forma i de més. Si aquesta proposta no s'aprova, nosaltres presentarem esmenes a la, quan estigui exposat al públic les ordenances per intentar que se modifiqui en aquest moment. Per tant, nosaltres demanem les últimes conseqüències en això. Molt bé, moltes gràcies, senyor Marcos. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Bé, com vostès saben, en el moment que nosaltres accedim a l'Ajuntament, diguem que la situació era molt complexa, la que es trobem, tots, això ja ho han comentat diverses voltes, diguem que l'Ajuntament se trobava en una situació de suspensió de pagaments. Val? Entonces, nosaltres, quan tenim que elaborar el pressupost del 2012, el que fem és presentar a tota l'oposició una sèrie de mesures per intentar arribar a equilibrar un pressupost i en ningú moment s'està parlant d'incrementar impostos. Nosaltres estem en minoria i al final, per aprovar aquest pressupost de 2012, s'acorda incrementar impostos. I n'hi ha un increment que se produeix d'un 0,76, que és el que estava en aquest moment, en el 2011, a un 0,82. Aquest increment sí que és de veres, com diu el senyor Ivan, que a finals d'any de 2012 se produeix un increment del 10%. Però aquest increment no és un increment que de Montoro. Així ningú, Montoro no ve i diu el 10%. Així el problema és que en l'Ajuntament de Silla, durant aquesta història, pues no s'han fet bé les coses. I per què se produeix, n'hi ha que dir, per què s'ha produït l'increment del 10%? Pues se produeix l'increment del 10% perquè l'Ajuntament de Silla té una valoració catastral de l'any 95. O sea, la resta de municipis de tota la comarca de l'Horta i d'on siga, sí que han actualitzat aquests valors catastrals i entonces sí que s'ha aconseguit que la gent equipare un preu de mercat, tinga un preu de mercat d'aquesta vivenda més justa. Entonces, no diguen que el 10%, o sigui, el 10% és perquè no s'han fet les coses com toca. Dit això, sí que és de veres que nosaltres el que hem fet aquest equip de govern durant el 2013-2014 manté impostos, llavors sabem que la situació és complexa i més esforç a la gent, als veïns de Silla, no se podem anar més. I el que fem és gestionar. Gestionar, i jo crec que fins ara el resultat és, ha sigut òptim. Per supòs que se podien haver fet altre tipus de coses i millorar la situació, però bueno, les circumstàncies ens han portat a això. Estem parlant ara d'una reducció d'IBI de 325.000 euros, aproximadament. Nosaltres sí que és de veres que podem preguntar-se i és fàcil treure 300.000 euros del pressupost? Pues bueno, si som realistes, la situació és difícil. O sea, se poden traure? Sí. Que és difícil? També és de veres. O sea, no és impossible que se puguen trobar aquests 300.000 euros del pressupost. Ara bé, és un pressupost que va resultar el 2015 complicat d'equilibrar, però com ja dic, no vol dir que no puguem equilibrar aquest pressupost produint-se en l'hipotètic cas d'aquesta reducció dels 300.000 euros. O sea, tenim que tindre en compte, a mi sí que m'agradaria pues, recordar a la gent, encara que s'ha comentat algun apartat, però sí que vull dir que per equilibrar aquest pressupost estem dient que és difícil pues, perquè n'hi ha que tindre en compte el capítol de personal, tenim que tindre en compte que n'hi ha una sèrie de despeses fixes i despeses de contractes de manteniment que n'hi ha que incloure en aquest apartat, n'hi ha que incloure encara tota la neteja que s'està fent de partides, de factures que estaven pendents d'altres anys i que, per tant, encara en el pressupost del 2015 tindrem que incloure, que a lo millor estem parlant a lo millor pràcticament de 1.200.000 euros que tindrem que incloure així. A més, tenim que incloure tota una sèrie d'interessos i de quotes d'amortització, que aproximadament se n'anirem a 1.400.000 euros,
I, per tant, com ja se comentava, també tenim que incloure un remanent negatiu de l'any 2013 que tenia aquest, que ha tingut aquest Ajuntament i incloure en el pressupost. Per tant, és difícil trobar ara els 300.000 euros, però no vol dir que siga impossible. Nosaltres sí que demanem que, en funció de lo que pensen els diferents portaveus ara de l'oposició, el que sí que demanem és un poc de responsabilitat i coherència en el que anem a votar. Nosaltres, per la nostra part, estem dispostos a buscar i a traure el que d'on siga del pressupost per equilibrar-lo. El que sí que demanem és que no se vote ara alegrement que sí a tot, que sí a aquesta reducció de 300.000 euros, però després, quan es plantegem el pressupost del 2015, no tinguem aquesta responsabilitat d'intentar equilibrar i veure de quina manera podem aconseguir l'equilibri del pressupost. Perquè és molt fàcil parlar d'ara de reduir els 300.000 euros, però després té que continuar intentar aconseguir aquest pressupost per al 2015, equilibrar-lo i que complisca les lleis d'estabilitat i sostenibilitat que ens obliga. Més a part, també hem d'estar obligats, com ja sabeu, estem obligats al període mitjà de pagament, hem d'estar en 30 dies, que com ja sabeu estem en 160 dies. Nosaltres considerem que en octubre-novembre és quan ja finalitza aquesta retenció que ens aplica el Ministeri i, per tant, nosaltres estimem que a partir d'aquest moment i això en 60 dies segur que se van a reduir i tornarem en un any, dos anys, en el 2015, final 2015-2016, segur que tornem a aquesta estabilitat que es demana el Ministeri. Per tant, sí que demana responsabilitat, o sigui, tinguem les coses clares, o sigui, si anem a votar que sí, que després tinguem clar que per a elaborar el pressupost n'hi haurà que retallar i n'hi haurà que prendre decisions importants, decisions dures, com ja hem anat fent nosaltres al llarg d'aquests tres anys. Després, sí que respecte a la modificació que se porta de l'impost de circulació, nosaltres estem d'acord en aplicar aquest 75% sobre vehicles elèctrics. En principi, a la proposta del PSOE respecte als vehicles antics, nosaltres hem intentat este matí quantificar aquest import. No ho hem pogut quantificar, hem demanat a la Diputació que ens ajudi per a treure el número. No ho tenim quantificat. Li proposem que, esperem ser, si jo ara nosaltres votaríem en contra, a expenses que sapiguem aquest import i en el moment que estiguem preparant el pressupost del 2015, segons el pressupost, segons la partida, el que suposa, pues, prendre una decisió d'incloure o no incloure, si li pareix. I respecte al tema dels tendals, nosaltres també estem d'acord en la proposta. És una proposta que sí que la gent que es ve afectada havia passat per l'Ajuntament. És un sentir d'unes quantes persones que tenen aquests bars i sí que considerem interessant modificar aquesta proposta. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Se pide responsabilidad y nosotros le decimos que en los años que llevamos en este ayuntamiento representando a los vecinos de Silla tenemos toda la responsabilidad, somos todos los responsables de todas nuestras acciones y cada vez que decidimos o planteamos o votamos estamos siendo responsables y corresponsables con todo aquello que decidimos en este plenario. De lo que le he escuchado a usted, que al fin de cuentas es al final de quien va a depender, no están en desacuerdo totalmente y pues nosotros vamos a tratar de acabar de apretarles y de convencerlos. ¿Seremos corresponsables en los presupuestos? Hemos sido corresponsables en todos los presupuestos. Fuimos corresponsables en el primer presupuesto que vino, lo que trajeron ustedes a este plenario, primero rechazándolo, después absteniéndonos para que ustedes lo pudiesen llevar a cabo. Y hemos sido responsables rechazando los dos presupuestos anteriores. En función del presupuesto que se traiga a la casa, se debatirá y seguiremos siendo tan responsables. Para votarlos a favor lo hemos seguramente complicado, desde la diferencia política, pero bueno,
no hay que decir nunca no, depende del presupuesto que está encima de la mesa, valoraremos el sí, el no o la abstención, pero no por el capricho de ni de este concejal ni del grupo político que representa, sino porque veamos que va en beneficio de los ciudadanos y de la situación económica que en ese momento está atravesando nuestro pueblo. Por lo tanto, responsabilidad toda la que se necesite por nuestra parte. De las dos propuestas, de las dos enmiendas que se presentan, nosotros, en la de, que presenta el Partido Socialista de la bonificación del 100%, le he de decir que cuando nosotros hemos presentado alguna moción de este tipo, siempre se nos ha echado en cara que no había justificación económica detrás. La opinión que yo pueda plantear aquí, a juicio, es la de este concejal, porque no ha podido debatirla, igual que sí que ocurre con todos los puntos que vienen a este plenario, con la asamblea que todos los jueves se tiene lugar. Por lo tanto, la decisión que yo estoy tomando aquí es personal y a ella me limito. Y en estos momentos nosotros no entenderíamos políticamente que un coche eléctrico se le reduzca al 75% y a un coche con una capacidad fiscal de 16 caballos o más se le redujera al 100%. No lo entenderíamos. Nosotros sí entenderíamos seguramente la propuesta en sentido positivo si aquellos vehículos que tienen menos de 8 caballos o de 8 a 12 se los bonifica al 100%, pero no así en el resto, porque no entenderemos que coches que tienen una capacidad de 16 o más caballos tengan que estar bonificados un 100%. Y le hablo como concejal exclusivamente en este momento y no en representación de la Asamblea, que debería de hacerlo. Y en cuanto a la propuesta de Esquerra Unida, el comentario sí, porque se ha debatido y ese sí que lo teníamos más en detalle. Nosotros consideramos que no es, en este momento nosotros no apoyaremos esta propuesta, porque entraríamos en un debate en este plenario que creemos que no es el momento de decir o decidir qué calles son de primera o qué no calles son de primera, qué establecimientos se pueden considerar más o menos perjudicados, y por eso nosotros ni siquiera llegamos a entrar en la ordenanza a la hora de ese planteamiento. Es curioso que usted nos pida a nosotros que expliquemos de dónde o qué se va a retirar con los 300.000 y usted en el momento que ha tenido de la explicación no nos explique de dónde va a retirar los 30 o 40.000 euros que seguramente supondría esta ordenanza. Nosotros agradecemos lógicamente la votación o el sentido de la votación de los diferentes grupos y explicamos por qué llegamos aquí. Llegamos aquí un poco por la lo que nosotros hemos llamado engaño, se considere o no, por parte del Gobierno y por la apuesta que venimos haciendo desde hace unos cuantos años con la rebaja de la presión fiscal en cuanto al IBI. Si es populismo o no, pues todos los años hemos debido hacer populismo en este plenario, porque todos los años la hemos venido pidiendo. ¿Y por qué la volvemos a traer? Porque después de presentar al equipo de Gobierno por dos veces una apuesta social para ayudar a las familias más necesitadas de este pueblo con el 10% o el 20% en función de si ganaban menos o el doble del salario mínimo interprofesional, por segundo año consecutivo vemos que no se cumple el acuerdo plenario que aquí se ha tomado. Una vez porque se consideraba ilegal o no legal porque se incluía dentro de la partida o de la ordenanza del IBI, y ahora, porque no sabemos qué demonios ha pasado, si el presupuesto es prorrogado o no prorrogado, tampoco se ponen en marcha esas ayudas sociales. Como la forma que tenemos de llegar a todos los ciudadanos directamente es a través de la partida y de la bajada del IBI, es porque, por lo cual volvemos a proponerla, porque ahí sí que no hay atajos. Directamente este plenario lo puede aprobar y se debe de aplicar. Y, lógicamente, la partida de 35.000 euros de ayudas sociales nosotros la mantenemos también, y es cierto que habrá que renegociarla con ustedes en los presupuestos para que no nos vuelva a ocurrir lo que estos años, pero sí nos gustaría escuchar, para que sí constara en acta, que ustedes se comprometen, de alguna manera, a que esa partida nos harán un hueco para poder colocarla en los presupuestos del 2015. Por lo menos, escuchar que esa partida ahora sí tendría vigencia
en los presupuestos. Nos hablaban de que subir impuestos de izquierdas y bajarlos de derechas, porque hacemos una política, los verdes, neoliberal y de derechas, porque llevamos unos años pidiendo que el IBI de nuestro pueblo se baje. Siguiendo ese razonamiento, el PP debe de ser la ultraizquierda radical en España, porque desde que llegó al gobierno no ha hecho más que subir los impuestos. Entonces, si la izquierda es eso de subir impuestos, el PP debe de ser de la ultraizquierda radical y nosotros no lo creemos así. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que nuestros vecinos tengan en sus manos 304.000 euros. Y en el pleno pasado, este plenario aprobó de un presupuesto prorrogado 364.000 para pagarlo a los bancos. Luego, partidas en los presupuestos había. Dinero no lo sé, pero partidas había. Y partida económica suficiente para pagarle a los bancos más allá de lo que hoy se decide o se pretende aprobar en este plenario para que los vecinos lo tengan en sus bolsillos y puedan dedicarlo a lo que necesite. Y además nosotros proponemos que aquellas familias que estén más necesitadas tengan otro beneficio del 10 y del 20%. Y esa es la redistribución económica que nosotros planteamos, a ayudar más al que más lo necesita. Y porque no se trata de que los impuestos sean todo lo altos que se quieran. En la situación económica que atraviesa nuestro pueblo, creemos que la imposición fiscal que ahora mismo tiene a través del IBI es superior al beneficio económico del que disponen las familias en nuestro municipio. 304.000 euros es el valor que supone esta bajada del 9,1. Caprichoso el 9,1 o el 7 o el 6, el que fuera, pero en este caso el 9,1, no es caprichoso. Es de decencia política y tal como se ha venido planteando por algunos grupos, porque es lo que este plenario aprobó en su momento. Este plenario, en el año 2011, decidió que los impuestos de este pueblo, con mejor o peor acierto, estuvieran en el 0,7, el gravamen estuviera en el 0,76%. Y con esa apuesta política, algunos grupos nos absteníamos en ese pleno, ustedes aprobaban un presupuesto para encauzar la política económica en el municipio de Silla. El 1 de enero nos despertábamos con que el gobierno del PP desde Madrid imponía, en este caso, a este municipio, pero como al resto de los municipios de España, pero a nosotros por las características que teníamos, de una subida de más de un 10%. Que este plenario, a fecha de 31 de diciembre, no lo había considerado necesario. Por lo tanto, no se trata de que nosotros rebajemos los impuestos, que sí, se trata que la decisión política que este plenario tomó fue el 0,76. Y ahora tenemos el 0,82. Si no lo tocásemos, el año que viene sería el 0,83, 836, para ser más exactos. Y este plenario no lo ha aprobado. Este plenario lo que trata de hacer es que si los concejales y los grupos políticos de este pueblo deciden en el año 2011 que para sacar el presupuesto adelante, y ustedes están de acuerdo, el gravamen sobre el IBI es del 0,76, ahí es donde debemos de estar. Y si el Gobierno del PP nos dice que nos lo sube gratuitamente el 10%, pues aquel que apoya al Gobierno del PP que lo diga. Nosotros no lo apoyamos. Apoyamos a este plenario, que decidió el 0,76. Por lo tanto, en cuanto hemos podido, y queríamos, lógicamente, volver a plantearlo y que no se pasara este momento, lo traemos. 0,76. ¿Por qué lo planteamos hoy en un pleno extraordinario? Pues porque, decíamos al principio, el Partido Popular no lleva las ordenanzas y si esperásemos al pleno de la semana que viene, por eso ahora le rogaremos, en caso de aprobarse, pues toda la urgencia del mundo y las conexiones políticas que ustedes tienen en la Diputación para que se haga posible la publicación, que si se aprobase la próxima semana, no entraría en vigor para 2015, aunque todos los que estemos aquí nos empeñáramos en ello.
Y sería absurdo que aprobásemos una bajada del IBI para que entrase en el 2016. No tiene sentido. Por eso la solicitud del Pleno Extraordinario y por eso el que se celebrase esta semana. ¿Se eliminan servicios sociales o se eliminan políticas sociales? El presupuesto estará a la altura de lo que se aprobó en el año 2011. Además, tendremos, seguramente, con las cuentas de la vieja, si dividimos el 1.700.000 por los 12 meses y pensamos, sin contar octubre, que puede ser quedar en el aire, 140.000 euros, quiere decir que en diciembre este ayuntamiento tendrá 280.000 euros, en teoría, que recibirá porque ya no se le quitará del plan de pago a proveedores. Con lo cual, directamente, el año que viene, en recursos económicos directos, ya tendremos cerca de 300.000 euros. Si además añadimos lo que ha apuntado el señor Melero, de que la recaudación, lógicamente, se ha mejorado y que la gestión en esa recaudación se ha mejorado, por lo tanto, el número de ingresos en este municipio ha aumentado directamente. ¿Pero de qué servicios sociales estamos diciendo que se pierde? Creo que el debate se verá en presupuestos o se debería ver anterior, porque nosotros diremos de servicios sociales que nos han dado, pero aún con esta partida económica. Y que hemos estado reclamando plenario tras plenario de becas de comedor o de ayudas a tal o de ayudas a cual. Con lo cual, ¿qué pierden nuestros vecinos? Yo creo que ganan, más que pierden. Ganan nuestros vecinos 300.000 euros entre todos, ganan nuestros vecinos en que el IBI que alguien impuso pues vuelva a su sitio y nosotros no nos consideramos que estemos haciendo populismo, que hagamos populismo desde el primer día que llegamos aquí. Porque estos son los números que este plenario, incluido usted, señor Valentín, estos son los números del gravamen del 0,76, se aprobaron en los presupuestos de 2012. Y a ese gravamen es al que nosotros queremos volver a llegar, porque es el que aprobó este plenario. Y si tenemos capacidad de hacerlo, adelante, vamos a hacerlo. Cuando ustedes traigan la propuesta de presupuestos al plenario o a la comisión informativa, nosotros miraremos con lupa, lógicamente, como hemos venido haciendo hasta ahora, todas las partidas económicas. Seguiremos reivindicando las partidas sociales y seguiremos reivindicando las partidas que hemos hecho durante estos cuatro últimos años. Si en ello es posible, nos encontraremos. Igual que si ustedes lo aprueban, nos alegraremos que esta tarde vayamos juntos en esta dirección. Si no es así, pues también discutiremos públicamente en qué discrepamos unos y otros y por qué acordamos unos y otros otras cosas. Sí he de decirle que, lógicamente, nosotros entendemos que cuando hoy estamos apostando por esta medida, estamos reduciendo los ingresos directamente del año que viene en 300.000 euros. No somos unos adventicios a esta situación. Entenderemos la situación económica, lógicamente. Pero nosotros entendemos que es preferible que esos 304.000 euros estén en manos de los vecinos, porque creemos que injustamente alguien ha decidido que tenía que pagar los demás. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, el primer torn s'ha deixat esplayar-se tot el món. Jo crec que este segon torn, 5-6 minutets, fiquem de tot 5-6 minutets, tenim prou per a parlar. Bé, senyor Valentín. Bueno, vamos a ver, nosotros cuando planteamos el por qué estamos en contra de la rebaja del IBI, planteábamos también que por parte de los diferentes portavoces se dijese concretamente en qué se estaba dispuesto a recortar. Y evidentemente, bueno, de España 2000 no me sorprende que no conteste a lo que se le pregunta, porque es lo habitual que suele hacer, pero sí que esperaba que el resto de portavoces pues hubiesen concretado más. Y evidentemente porque la interventora sí que lo dice claramente en su informe. Dice capítulo 1, personal, que son servicios que se prestan, y capítulo 4, que son subvenciones. Pero nosotros también decimos que aquí hubo una moción
que salió por unanimidad en este plenario, del que todos decimos que somos los que damos validez a lo que aprobamos en nuestro ayuntamiento, donde fue una moción que presentaba el grupo de Esquerra Unida, en la que se planteaba que el incremento del 10% del IBI que se había producido de manera impuesta desde Madrid, mientras estuviese en vigor, fuese destinado a una bolsa de parados para generar empleo, porque estamos en un municipio que en septiembre de 2014 tiene 2.436 parados, y eso, evidentemente, fue lo que este ayuntamiento aprobó. Por tanto, si ahora aquí decimos que eliminamos el 10% del IBI, estamos votando en contra de aquello que votamos por unanimidad. Por tanto, estamos diciendo que lo que dijimos en su momento, que le íbamos a exigir al equipo de gobierno de constituir una bolsa de parados, vamos a dejar de exigírselo y que nos vamos a conformar con una bolsa de parados que han constituido, donde al final se reduce a una contratación a jornada completa, en un año completo, de dos personas. Eso es lo que estamos aquí aprobando. Evidentemente, el consistorio, el equipo de gobierno, no ha ejecutado lo que este plenario decidió por unanimidad, pero eso está en la responsabilidad del que gobierna. Evidentemente, cuando decimos que vamos a recortar 300.000 euros, no podremos decir que no tenemos dinero para becas de comedor, o por lo menos aquellos que están votando a favor de la rebaja del IBI, evidentemente, tendrán que decir de dónde lo van a sacar. Nosotros, puesto que aquí parece que hay unanimidad, que a este ayuntamiento le sobran 300.000 euros, nosotros decimos que vayan para becas de comedor, que vaya para becas de ayudas a libros, que vaya para escuelas deportivas. ¿Tanto nos sobra este ayuntamiento ese dinero, esos 300.000 euros? Pues yo pienso que hay necesidades básicas como becas de comedor, becas de ayuda de libros y escuelas deportivas que no tienen dinero. 300.000 euros para repartir en cosas concretas. Y aquí estamos diciendo que nos sobra el dinero. ¿Cómo vamos a ir a reunirnos con la gente y luego le diremos que, evidentemente, nosotros en las elecciones no, te vamos a dar cuatro veces más? ¿Pero cómo vamos a decir eso si aquí ahora estamos diciendo que nos sobra el dinero y luego no le vamos a dar ni un euro? Por tanto, nosotros tenemos claro que lo que estamos diciendo aquí nos cuesta realmente que la gente lo pueda entender, pero tenemos la conciencia bien tranquila que es lo que corresponde en cuanto a la redistribución de la riqueza en este municipio. Porque igual que le criticamos al PP la Generalitat, que no tiene argumentos para rebajar los impuestos, porque hay escuelas que no tienen dinero para hacer el mantenimiento, porque no se cubren las plantillas en los colegios ni en los institutos, nosotros aquí nos pasa lo mismo. Y no podemos tener un discurso en la crítica al Partido Popular de la Generalitat y aquí hacer todo lo contrario, porque llegan las elecciones y es antipopular mantener el IBI que venimos cobrando. Eso es lo que no es coherente. ¿Y alguien ha hecho los números de lo que estamos hablando? Son 300.000 euros, 10.000 viviendas aproximadamente en nuestro municipio. Lo que se va a devolver en torno al valor medio son 30 euros. Habrá gente que se le devuelva 10 y 15 euros y gente que se le devuelva 60 euros. Señor Iván, que me lo diga Andrés, me lo puedo entender, pero que usted me diga que el IBI no es progresivo, ¿me quiere decir que una vivienda de 80 metros cuadrados paga lo mismo que la vivienda de 200 metros cuadrados? Su valor es totalmente distinto. El problema que tiene este municipio es, como había dicho el concejal de Hacienda, es que tiene un valor, una revisión catastral del 95. Y el problema que tiene este municipio es que la gente joven tiene valores catastrales porque compraron su vivienda en plena burbuja inmobiliaria por encima de lo que realmente vale de mercado. Pero hay otros que lo tienen por debajo. Y esa revisión catastral hay que hacerla, que la planteó el equipo de gobierno y hubo gente que dijo que no era lo que no correspondía. Y eso hay que tomar decisiones valientes en este municipio y decidir que hay que hacer una revisión catastral que sea con criterios igualitarios para todos los que viven en silla. Y con eso, si el que tiene dos viviendas pagará más que el que tiene una. Claro que es un impuesto progresivo, que lo podría ser más, evidentemente, pero está claro que el que tiene cuatro viviendas tiene que tener una capacidad económica mayor que aquel que no tiene o está siendo desahuciado. Por tanto, nosotros lo tenemos claro y, señor Andrés, sabemos de sobra cuál es el discurso del FMI, el suyo. Bajar impuestos y hacer que la Administración se reduzca a la mínima expresión. Y a usted no le veremos en contra de las manifestaciones del FMI.
Con respecto a la pregunta que nos hacía Antonio Navarro, con respecto a de dónde íbamos a sacar nosotros esos ingresos que este ayuntamiento iba a necesitar por el tema del cambio de categoría en las terrazas, pues se lo decimos sin ningún tipo de problema, señor Antonio. Una, tenemos hecho una valoración que no supera los 20.000 euros, lo que va el coste que supone ese cambio de categoría de calles, y nosotros en el anterior pleno se le trasladó al equipo de gobierno una relación de empresas que no está tributando en cuanto a IAE, que trabaja en la estación de contenedores de Adif y supondrá más de 50.000 euros en cuanto a ingresos en este municipio. Por tanto, nosotros tenemos claro qué propuestas hacemos. Hacemos la propuesta que sería la misma que haríamos si estuviésemos gobernando. A nosotros no nos va a diferenciar de estar en un sitio y estar en otro, y lo decimos claramente. El municipio de Silla necesita ingresos para prestar servicios, servicios que sirven para que la gente tenga garantizados sus necesidades básicas, tanto en servicios sociales como en muchos servicios que prestan, se prestan mediante subvenciones a diferentes escuelas deportivas y asociaciones. Por tanto, nosotros vamos a seguir manteniendo un voto en contra de la bajada del IBI del 10%, porque entendemos que es necesario en estos momentos mantener el tipo impositivo que se viene aplicando, y porque además sería votar en contra de una moción que presentamos aquí, que fue apoyada por unanimidad en este plenario, donde se destinaba ese dinero a la constitución de una bolsa de parados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Melero. Sí, muchas gracias. Nosotros, evidentemente, no estem a favor de la rebaixa de l'IBI per raons electorals, sinó perquè considerem que se va pujar des d'un organisme que no era el sobirà per a prendre les decisions sobre el municipi, llevant-nos, com hem dit tantes vegades, la competència municipal que tenim al respecte de pujar les nostres taxes. Sí que és de veres, i en això vostè sap que me té al seu costat i que ho he reclamat en moltíssimes vegades a l'equip de govern, la revisió catastral. No l'hem demanat perquè no hem volgut, s'ha fet mal des de l'any 95 fins a l'any 2011, però des de l'any 2011 fins a l'any pràcticament 2015 en què anem a entrar, tampoc l'hem fet nosaltres. I s'ha discutit en aquest plenari que és necessària, com acaba de dir el senyor Valentín. Això ens podria haver facilitat baixar l'IBI sense tindre que renunciar als 300.000 euros que ara anem a renunciar. Entre altres coses, perquè és injust que persones, com per exemple jo, que vaig comprar el pis en el 2007, estigui pagant més que una persona que té una casa de 300 metres quadrats en el centre del poble, simplement perquè des de l'any 95 no li han revisat el valor catastral. Però bueno, a mi me'l revisaren, a més, en l'època de les vaques gordes aquelles, i me posaren un bon preu, cosa que ara no me pagaria ni el valor catastral que n'hi ha en el rebut, segurament. Per tant, jo crec que és una cosa de justícia que se revisi el valor catastral per a que tots tinguem un valor catastral ajustat, ajustat a les, a la valoració que efectivament el mercat té ara mateixa en efectivament. Jo continuo sense sentir, i està molt clar en l'informe de la viceinterventora, continuo sense sentir si anem a llevar del personal o anem a llevar del el capítol de subvencions. Perquè sí que és de veres que si n'hi ha llocs vacants, i aquests llocs vacants que tenim ahir i en l'últim, en l'última modificació de crèdit, en llevarem alguns d'ells perquè efectivament no els anem a cobrir, entre altres coses perquè tampoc ens deixen cobrir-los per la situació financera que té aquest Ajuntament, doncs potser no seria un desgavell que vostè ens diguera que va tirar mà d'aquests vacants i quins són aquests vacants dels quals podem prescindir, si és que podem prescindir d'ells. A lo millor no tantes de jubilació, però si és que tenim vacants ahir de per vida esperant algun dia que se traga una oposició que no se va poder traure de moment. De moment. En aquest aspecte jo insistís que el meu vot no va ser en contra, perquè no va ser en contra, però vull sentir per part de les persones proposants i per part del govern, més encara, què pensa fer, què pensa fer respecte de quines partides se trauen els 300.000 euros. Jo crec que és de justícia que este plenari recobre la seva sobirania i que recobre la sobirania retrotraguent-se al moment en què vàrem aprovar la pujada del 8% de l'IBI i tingueren que acceptar una pujada del 18%, el 8 més el 10 que ens va vindre imposat, i crec que és de justícia que este plenari recobre la seva sobirania. A partir d'ahir podem entrar en totes les disquisicions que vostès vulguin.
Però primer recobrem la sobirania i després, quan recobrem la nostra sobirania a poc, anem a decidir què fem amb els nostres recursos. Molt bé, moltes gràcies, senyor Andrés. Sí, gràcies. Le vuelvo a repetir, señor Valentín, que no por gritar más se tiene más razón. Total, todo ese discurso para no decir claramente a los vecinos que usted ha estado a favor de subirle los impuestos desde el minuto número uno sin ni siquiera parar a hacer un estudio de una reducción de gasto más sustanciosa para que toda la mala previsión y la mala gestión no recayera, como siempre, sobre los más indefensos, que son los vecinos. Muy bien, si usted quiere utilizar todos esos discursos, porque usted, a lo que llama usted servicios necesarios que son muchas voces las que dicen que son necesarios pero que están sobredimensionados, nosotros lo llamamos intereses creados. Muchas maneras de decirlo, y es que la gente lo tiene que entender perfectamente. La gente lo tiene que entender. Gracias por hacer memoria sobre la reducción que ha ido planteando España 2000, que fue mucho más extensa, que hablaba también sobre las familias más desfavorecidas, sobre bajar el precio cadastral para que las familias numerosas pudieran, sobre que las familias numerosas pudieran optar a esas bonificaciones. En fin, es muy bueno hacerse llamar luchador social en la calle, pero cuando llega el momento real de demostrar lo que es aquí, usted hace todo lo contrario, que es el haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago. Y les voy a decir una cosa al equipo de gobierno y a usted, que ha sido socio durante toda la legislatura, no solo para incrementar el IBI y mantenerlo, sino también para incrementar el impuesto de actividades económicas, del que ahora haré una pequeña mención. Señores del PP y señores de Izquierda Unida, o señor de Izquierda Unida, ni reduciendo ahora el IBI purgan los millones injustos que han estado cobrando a los vecinos de nuestro municipio. Y esa es nuestra opinión. Y esa es nuestra opinión, porque mire usted, señor Marcos, si usted me dijo que cuando entraren así se habían trobat en una situación de quiebra, que estaba la cosa muy mal, que estaba tal, pues en responsabilidad se apliquen unas medidas en esa línea. Porque si vostès no sabien realment a lo que s'enfrontaven quan entraven així, el que tenien que haver fet és informar-se. Varen mantindre moltes reunions al principi de legislatura. Varen propostes que li varen fer per a reduir el gasto, tot en reducció de gasto, en certs serveis impropis, dels quals no se dia, com han fet així, que se tenien que reduir radicalment al 100%, sinó que se farà una reducció substanciosa que poguera. Eficiència energètica. Varen plantejar certes fórmules de les que vostès varen fer després, les que volgueren, i en així també un poc errancies. Les coses com són. Estaguen parlant de moltes coses en reunions, però vostès varen seguir a la seua. Ara no vinguen dient que se trobarem així, és que el que n'hi havia, no. Quan unes persones entren a formar part d'un govern municipal, tenen que saber ja el que n'hi ha. I si no ho saben, tenen que informar-se. I si quan entren sobre haver-se informat no coincideix en el que havien previst, doncs tindran que aplicar unes mesures d'urgència. No pot ser que ara, als 3 anys i mig de legislatura, vinguen i diguen no, és que... Ara, pum, seguim apujant els impostos perquè és que no sabíem, després de 3 anys i mig, les coses com són. Han tingut 3 anys i mig, pues, però nosaltres pensem que ho haurem fet des del minut número 1. Número 1. Lo que me deja desconcertado es que usted haga aquí movimiento de una moción del 10% para una bolsa de trabajo que aprobamos todos por unanimidad. Pues mire, el resto de la oposición reivindicando que, como no se cumplió, votamos en contra, pero no ahora, desde el minuto número 1. Usted sigue votando a favor de ese incremento del IBI. Usted sigue votando a favor. ¿Cómo nos echan cara que aprobamos una moción aquí por mayoría? Pues si no se materializó finalmente
esa propuesta unánime, aquí estamos plantando cara y reivindicando que eso, ya que no se utilizó para lo que pensábamos que se tenía que utilizar, pues que se elimine. Y usted sigue pum, RQR. Echaríamos de menos que en las charlas, cuando se proclama el defensor del precio del cobro indebido de la factura del agua, también dijera que usted ha estado a favor desde el principio de legislatura de los incrementos del IBI, de que los vecinos paguen más. Y lo que dice usted de reducir 30 euros, que es el planteamiento que hace, no, porque la propuesta que viene desde el minuto número uno y las propuestas, las enmiendas desde las primeras ordenanzas de esta legislatura, vienen referidas a una reducción inicial del 10 para que vuelva a su sitio a lo largo de la legislatura, que sería más dinero por familia, vendría a ser unos 80 y tantos euros por persona. Y también diga usted en las charlas que usted incrementó junto al Partido Popular el impuesto de actividades económicas, lo que ha provocado pues que eso, que dé usted números de la cantidad de parados que tiene el pueblo de Silla. Pues porque no hay prosperidad, no hay motivación de empleo, hay encarecimiento para la producción y eso pues lo que supone es que haya menos puestos de trabajo. Y para finalizar, pues en relación a los tendales, no nos manifestamos porque es que todo esto viene a retrotraerse de una ley, la ley del humo, la ley que se aprobó hace unos años, en el cual pues no permitía que dentro de los bares se pudiera fumar, ¿no? Todo esto viene producido por algo que nosotros no hubiéramos interpretado de esa manera, que seguramente la hubiéramos solucionado a gusto de los ciudadanos, pero de todos, no solo de unos, ¿eh? El efecto Tendal es un efecto de una ley que se aprueba que perjudicó gravemente a los empresarios de la hostelería, en el sentido que primero daba la posibilidad de dividir los locales por un muro para que unos pudieran fumar, otros no, y finalmente lo que se prohibió es el humo total en todo este tipo de comercios. Por lo tanto, no vamos a entrar porque, como no estuvimos ya de acuerdo en esa ley, no en que se aplicara una ley en la cual reconociera a los no fumadores, sino de la forma que se aplicó, pues no vamos a entrar al tema de los tendales porque pensamos que es mucho más serio que lo de ahora te bajo 10 euros o te subo 5. En definitiva, señor Antonio Navarro, le votaremos a favor en la propuesta sobre vehículos de tracción mecánica, votaremos la enmienda del Partido Socialista, le votaremos a favor sobre la reducción del IBI. Para nosotros, en el tercer año de legislatura, ya casi al final, ya debería haberse estabilizado a lo que era el porcentaje inicial de esta legislatura. Ya debería de estar estabilizado, por lo tanto, tenía que ser una reducción mayor. Pero puesto que usted se ha adelantado a presentar la enmienda, que la recibimos de buen agrado, se la votaremos a favor y, en cuanto a los tendales, nos abstendremos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Iván. Muchas gracias, señor alcalde. Yo, señor Mateos, pienso que hacer lo que se hace durante toda la legislatura, porque en elecciones, no es populismo, es coherencia. Es coherencia. ¿Per qué? Pues es muy sencillo. Este grupo y a tres grupos decidieron en un momento donat que el IBI que tenía que aplicarse era el 0,76. Después vingué un hombre desde Madrid y nos dije, no, 10% más. Y no un any, quatre. És a dir, els veïns del poble han carregat en 1.600.000 euros que no tenen per què haver pagat, perquè no ho decidirem nosaltres. Van ser ells. Per tant, l'Ajuntament s'ha desaufegat prou millor de lo que s'esperava. Per què té que ser el ciutadà de Silla el que carregui en aquest pagament? Tornem a l'inici, que és el que s'ha reivindicat des de fa molt de temps, i punt. No és una cosa electoralista. És que portem dient-ho ja 3 anys. Per qui s'ha major ingrés que s'ha produït tots els anys, no s'ha redundat en que el veí de Silla tingui un benefici directe d'això. Ni la bolsa de treball, ni els parques millors, ni els carrers asfaltats, no servir per res. I en principi, això no tenia per què haver-se produït. Vingui l'aire de Montoro i no en fer res.
Parla el senyor Marcos de coherència, si llevem aquests diners d'on podem treure-los. Mira, nosaltres hem sigut coherents durant tota la legislatura amb vostès. Els hem aprovat modificacions de crèdit perquè creiem que tenien que aprovar-se. Es aprovava el segon pla d'estabilitat perquè creiem que era necessari. Després no va servir per res, però bueno. I hem aprovat diverses coses amb vostès. No tenim per què no fer-ho. Però també venim defensant tota la legislatura que no estem d'acord en el 10% de l'impost augmentat per culpa de Montoro. No estem d'acord. I no creiem que tinguin que pagar els veïns. Este plenari no va decidir això. I nosaltres decidirem amb vostès aquesta quantitat. A vostès se vengut molt bé perquè en 1.600.000 euros pues, van a poder fer pagar més deuda o fer més coses, el que vostès creguen. Per això no ha tornat al poble. I al respecte de l'avaluació catastral, a veure, l'última va ser el 95. Se recomana fer-la cada 10 anys. Teòricament, en el 2005 tenia que haver fet una revisió, en el 2015 tocaria una altra. Portem molt de temps sense fer-les. Però és que el preu de les vivendes està més prou de l'any 95 que de l'any 2007. O sigui, la gent de Sitges està pagant impostos del 2014 per propietats de l'any 95. I una revisió catastral, si volem mantindre el que estem recaudant ara, n'hi haurà que tocar el tipus a l'alça segurament. Segurament. Per tant, no va a salvar de res una revisió catastral. Va ser una pujada arbitrària. Votarem a favor de la proposta, perquè pensem que ja és hora de que el poble de Silla recuperi el que és d'ell. Els veïns que tenen propietats en el poble de Silla recuperen el que és d'ells. Perquè este plenari no va decidir sobre aquest extrem. Vingui imposat. Ja és hora. I no és una qüestió que sigui un any electoral, és que portem dient-ho també. Ja ho proposà Espanya 2000, ho proposà Esverg l'any passat. És a dir, algo que s'ha reivindicat. En quant a Estendals, aprovem la proposta també del senyor Navarro. I en quant a les vehicles de tracció mecànica que hem presentat, senyor Navarro, miren, l'impost de tracció mecànica de vehicles grava la circulació de vehicles per carrer, l'aparcament en certs llocs i de més. Precisament aquests vehicles se caracteritzen perquè circulen molt poc o gens pel carrer. Aquests vehicles no circulen, estan en garatges cuidats. I si deixen, és perquè reden un poc o perquè s'exposen de cara al públic. Per tant, el seu tractament no és el mateix que un cotxe elèctric que un el compra pues, perquè creu el medi ambient o perquè li interessa perquè el consumís menys i de més. És totalment el contrari, és una filosofia diferent. Aquestes persones tenen una filosofia diferent a lo que estem plantejant. Els cotxes circulen molt poc. Pràcticament estan parats. Per tant, per això repleguem aquesta proposta. No s'esperem a esmenar-la als pressupostos del 2015, perquè si no, el 2015 no s'aplicarà. Anem a anar a esmenar la publicació de les ordenances en prèvia perquè puguem incloure-ho. No serà una quantitat de 300.000 euros, segurament serà molt menys, i per tant així no ho farem. I si encara així seguís sense votar-se a favor, no passa res, l'any que ve quan governem l'aplicarem. Tinguem tranquils. Molt bé, moltes gràcies. Senyor Marcos. Sí, pues, vostè esmene i quan ja tindrem el resultat sabrem la quantificació, no hi ha ningú problema. Jo li havia remitit el pressupost, però sí que és de veres que no tornaria temps i no, vostè esmene la proposta aquesta i se solventarà. Nosaltres, la proposta que presentava Antonio Navarro, nosaltres anem a votar a favor de la reducció de l'IBI. Però no així no s'està parlant de... Això no és una raó electoral, com s'estava comentant. O sigui, nosaltres, ja dic, hem vist que sí que tenim la capacitat per equilibrar aquest pressupost, sí que hem vist que durant aquests tres anys s'està fent un esforç important, tant per treballadors com per veïns, per aquest equip de govern, estem fent l'esforç d'anar netejant, diguem, o equilibrant la situació en la que es troba l'Ajuntament. Per tant, nosaltres que creguem que sí que és possible arribar a aquest pressupost equilibrat, complint l'estabilitat pressupostària, complint el principi de sostenibilitat i complint el dia de demà el període mitjà de pagos. Nosaltres també sí que vull dir-li, senyor Antonio, que nosaltres, la proposta que portava de la subvenció de 35.000 euros, nosaltres anem endavant. O sigui, nosaltres no tenim ningú problema en afegir al pressupost aquesta partida de 35.000 euros.
En el pressupost del 2013, nosaltres ja li dic que 2014 nosaltres ja intentarem ficar esta, una partida similar per equilibrar l'acord que s'arriba en el plenari per al tema de la reducció d'IBI i no se va portar a terme l'aprovació del pressupost. Però sí que li dic que per al 2015 nosaltres, com una ajuda, per incorporar una ajuda, incorporarem els 35.000 euros. Així, sí que voldria recalcar que el principal problema que estem parlant ara d'aquesta reducció de l'IBI, la solució haurà passat per aprovar el primer ple que presentàvem així, el pla d'ajust. Si haguem aprovat aquest pla d'ajust en el plenari, aquesta situació no s'estaria plantejant. Perquè en aquest pla d'ajust seria una situació que l'Ajuntament tindria que haver solventat, diguem, en 10 anys, poder fer front a tot el que teníem així pendent, i resulta que per no aprovar aquest pla d'ajust en el moment que corresponia, hem hagut de fer aquest esforç i equilibrar tot el que teníem pendent en 4 anys. Nosaltres, com ja s'ha dit, en octubre, novembre del 2015, torna a equilibrar-se la situació de l'Ajuntament, tornem a recuperar aquest 50% que ens està retenint dels tributs de l'Estat i, per tant, a partir d'aquest moment, comença el 2015, finals del 2015, a treballar com tocaria aquest Ajuntament. Nosaltres ahir ja pensem que pot haver un estalvi important de quantitat de diners que podem equilibrar també aquesta situació de disminució d'IBI, més altres mesures que, bueno, que així el que hem de tindre clar és que n'hi ha uns ingressos i sobre aquests ingressos pues n'hi haurà que prendre tota una sèrie de mesures. Nosaltres estem elaborant un borrador ja d'aquest pressupost i en quan tinguem ja coses concretes pues ja farem arribar aquest pressupost per veure de quina manera, si es sembla bé, aprovar el pressupost. Per contestar algunes coses, senyor Andrés, demagogia total. O sea, cada volta que comenta el tema d'eficiència energètica, vostè ha tingut reunió amb els tècnics de la casa i els tècnics de la casa li ho han explicat bé. El que passa és que si vostè no vol entendre les coses, o sea, vostè estalvia més del consum que realment n'hi ha de llum. O sea, impossible. Si els tècnics diuen que no es pot fer, no es podrà fer. Ja està. No vaig entrar tampoc en el debat, però bueno, sí, demagogia total. O sea, ara sí que interessa, sí que baixem els impostos, però quan a l'hora de la veritat n'hi ha que prendre alguna decisió important de servicis impropis que vostè comenta o algun tipus de servici, mai arribem a res clar. Quan n'hi ha que retallar, tampoc n'hi ha que retallar, i quan sí que ara n'hi ha que baixar, pues, també baixem. Al final no concretem mai res. Després, sí que comentar, la revisió catastral farà, crec que any i mig aproximadament, costa una comissió de portaveus, una comissió d'economia, on presentar aquest equip de govern, presentar, deixar sobre la taula la revisió catastral i no s'ha portat a terme, però a veure, ahir sobre la taula s'ha deixat. En principi, ningú ha dit que sí que està d'acord en el tema de la revisió catastral. Comentar-li també que s'ha comentat, senyor Valentín, el tema de bolsa d'empleo. Vostè està comentant d'una bolsa d'empleo. Li recorde que nosaltres en el pressupost de l'any passat ja portàvem una bolsa d'empleo de 100.000 euros. 100.000 euros que podíem haver destinat, si s'havia aprovat aquest pressupost, per a donar treball a la gent que està en atur, que està en el paro i que perfectament pues, podria ara estar treballant. En aquest moment n'hi ha 56 persones que han entrat a treballar, que bueno, són 56 persones que entre la necessitat de voler treballar pues actualment estan treballant i això jo crec que és important. Per supost ja li dic que nosaltres en el pressupost del 2015 anem a anar per dotar altra volta una partida per a bolsa de treball, perquè considerem que és el més important actualment que el principal problema que té l'Ajuntament del tema de l'atur i per tant nosaltres sí que volem dotar-hi una partida que aparegui en el 2015. I comentar-li, nosaltres estem en un pressupost prorrogat i n'hi ha una sèrie de partides que són les beques. Nosaltres ara estem ja, que s'està traguent els plecs, però tot el tema de beques de comedor, les ajudes individuals que s'estan fent i beques de llibre i tal,
Tot això, nosaltres sí que abans que finalitzi l'any, nosaltres anem a intentar treure-ho endavant. Per tant, diguem, nosaltres considerem que aquesta reducció sí que és factible, sí que se pot treure, però, com comentava, jo ja sé la proposta que porta vostè, Antonio Navarro, sí que per la proposta de reducció. Jo el que volia sentir és a la resta de partits polítics de veure quina va ser la responsabilitat d'intentar quadrar i de portar un pressupost del 2015. Sí que m'agradaria pues, que n'hi haguera un consens i que puguem entre tots portar a bon terme el pressupost d'aquest any, del pròxim any. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Antonio. Sí, una qüestió en cuanto a la proposta de modificació de vehicles clàssics. Queden exclosos aquells vehicles de més de 25 anys usats amb fins comercials, diu ahir. Vale, que era la part. Nosaltres la votarem avui a favor. Demanarem l'estudi a... perquè suposo que ja ho farà directament. Si se'n recorden vostès, en l'ordenança es va col·locar la diferenciació del 25, del 50 i del 100% per a evitar precisament l'afegit que vostès han col·locat, ús comercial, pensant en que el d'aquells de 16 cavalls fiscal o més estaven dedicats a ús comercial. Si de la enjúndia de la documentació que es passa està ahí, nosaltres serem els primers en recobrir, no vostès, nosaltres, serem primers en demanar una al·legació perquè això se lleve. Perquè 16 cavalls fiscal entenem que no és una qüestió ja menor. Però el que més, si és així, ara de moment la recolzem. Nosaltres, com a polítics de poble, tratamos de que de lo probable sea posible y todo aquello que se pueda ejecutar en beneficio de nuestros vecinos se pueda hacer. No nos ganará a nadie, o por lo menos estaremos a la altura del que más, siempre a lo mejor en segundo lugar, defendiendo las bolsas de ocupación. La pena es que este concejal y este grupo político, y hablo por él, se quedará solo defendiendo la bolsa de ocupación nada más entrar el gobierno del PP cuando propuso la eliminación de partidas para cuadrar datos. Porque en aquel momento, como solo se trataba de partidas, no de dinero, pues se podía eliminar una bolsa de ocupación de cerca de 200.000 euros. Nos quedamos solos. Aquella bolsa de ocupación desapareció. En los presupuestos de 2011 de cara a 2012, los verdes nos abstuvimos junto a otros grupos en aquel presupuesto para hacer lo posible. Primero, porque se iba a crear una bolsa de ocupación y, en segundo lugar, porque se iba a hacer una relación de puesto de trabajo. Los sucesivos presupuestos prorrogados, que sería lo que podría pasar también en el próximo, da igual que haya bolsa de ocupación o no, porque dependerá de la posibilidad de quien ejerce el gobierno, que son ustedes, que es el Partido Popular. De nada sirve realmente aprobar cuestiones plenarias, como aprobamos los 35.000, o se aprueba la bolsa de ocupación, si después la gestión política no se lleva a cabo. Por lo tanto, el asegurar que, manteniendo la subida del 10% del IBI a los vecinos, es que nos va a dar una bolsa de ocupación, no tiene visos de realidad, porque nada se ha producido de eso en los dos últimos años. Hemos pagado los vecinos un 10% más y no ha habido esa posibilidad, por lo que sea, pero no lo hay. Y luego, al mismo tiempo, se trae la reducción o la eliminación de esa bolsa de trabajo y se quita, y no pasa absolutamente nada. Los vecinos a los cuales pedimos las becas de comedor y las ayudas de libros son los mismos vecinos a los que les cobramos el IBI. No son otros ciudadanos de otros pueblos, son a nuestros propios vecinos. Y por eso nuestros propios vecinos, nosotros sí preferimos desde hace muchos años, tres, que el IBI, que el gobierno del PP subió un 10% sin que este plenario lo aprobase, se devuelva de nuevo a los vecinos. Y por ello hemos luchado tres años y hoy estamos encantados de que ello se produzca. Que supone en nuestras cuentas 38 euros de media por vivienda, pues 38 euros de media por vivienda. Hay quien está haciendo otras campañas políticas
por 50 euros y no pasa absolutamente nada. 38 euros de media por vivienda, a los cuales a aquellas familias más necesitadas puede llegar a los 75 o puede llegar a los 100 euros por vivienda en ayuda al IBI. Luego, no estamos hablando de unas migajas. Y aunque fuesen 36 o 38 euros, fíjese usted en la que se ha liado por el euro de pago farmacéutico. Luego, por lo tanto, donde esté la lucha porque sea injusto, nosotros vamos a estar, aunque sean 50 céntimos. Propaganda electoral, no. Y propaganda electoral no por la sencilla razón de que cuando el Gobierno ponga en marcha del PP el cobro del IBI, ninguno de nosotros, en teoría, podríamos estar aquí. Porque el IBI se cobra en el mes de julio, o a partir del mes de julio. Lo cual quiere decir que cuando las familias de Silla vean la reducción del IBI, ya se ha acabado toda la campaña electoral, todo el pescado estará vendido y ese beneficio teórico a lo mejor no es para nosotros ni es para nadie. No se hace por eso, porque entonces no se hubiese hecho el año anterior ni se hubiese hecho el otro año. No nos quitará nadie el sitio de defensa de los derechos sociales en nuestro pueblo. Si en algo nos hemos peleado con este equipo de gobierno en público y en privado, en prensa, con panfletos y aquí, es en las becas de comedor, en las becas de libros, en la defensa de la no violencia, en el colectivo de dones. No hay batalla ni pleno diario en el que no estemos embarcados el Gobierno y nosotros. Incluso felicitábamos al Gobierno en el último porque habían sido capaces, a pesar de nuestra reiteración, de poner en marcha las ayudas de becas de comedor con 4.000 euros, no los 18.000, cosa que no ha pasado nada, ni nadie se moría, parece ser, políticamente, por no defender estas cosas. Y criticábamos también, por eso para el año que viene la partida tiene que estar, porque ya la tienen ustedes comprometida, no hace falta ni que la pidamos, ya está ahí, hay un compromiso real para becas de comedor, 4.000 más 17.000, la apretaremos por esos 1.000 que faltan. Hay una partida de becas de libros, que nosotros le solicitábamos otro tipo de reparto y cosas por el estilo. Por tanto, cuestiones sociales a la altura de todos, ni más ni menos. Lo que nosotros sí queríamos era que si hay un problema después de económico a nivel municipal, pues que el Gobierno del PP, que es quien está gobernando en este momento, abra las puertas de las cuentas económicas a la ciudadanía y que cuente con los ciudadanos para hacer unos presupuestos participativos desde la propia crisis o del propio sistema económico. Nosotros ahí no tenemos ningún problema. Por lo tanto, abrir las cuentas y en canal y que los ciudadanos vean palpablemente dónde están, los ciudadanos serán consecuentes también con las decisiones que tengan que tomar y con la situación económica que hay, qué ingresos y qué entra y qué sale. Ningún problema en ese tipo de tal. Coherencia toda. Ahora sí queríamos que, por una vez, si este plenario aprobaba el 0,76 de gravamen, nadie desde fuera debía de decirnos que teníamos nuestros vecinos y vecinas tenían que pagar más. Por lo tanto, la devolución al 0,76, perfecto. Y me permitirán, aunque sea una frase, que es que para este concejal que lleva muchos años en política, a veces siempre le han dicho que no era bastante tener la razón, sino que tenía que tener los votos para poder sacar las cosas adelante. Hoy de verdad que nos sentimos satisfechos, porque aparte de tener razón, contamos con los votos, aunque sean los de ustedes, sino los nuestros, que solamente tenemos uno, políticamente. Por lo tanto, se pueden hacer cosas y se puede trabajar por este pueblo incluso teniendo un solo concejal. Nosotros le agradecemos, lógicamente, el voto. Molt bé, moltes gràcies. Una jo sí que pagava remarcar, pues, vist el sentit de la votació de, pues, de la part del Partit Socialista, que més o menys tots els recolzes, nosaltres no anem a ser els malos de la pel·lícula, que no ho diguem i se bonificació en l'impost. Sí que ja ho havíem comentat abans, que el que volíem era quantificar primer el preu d'aquesta bonificació. Entonces canviarem el sentit de la votació i la votarem a favor. I res, remarcar pues, lo que ha dit el regidor.
Els pressupostos van estar ahí en breu sobre la taula, van estar en la línia de lo que han portat fins ara. Els anys anteriors no podíem assumir i ser 10% que ens havien imposat des d'organismes supramunicipals, perquè enteníem que si quan portarem els pressupostos així teníem que portar una retallada de serveis. Entonces, ara, en esta proposta de baixar els impostos, pues entenem que els comptes de l'Ajuntament pues, van millorant a poc a poc i si nosaltres som els primers responsables que si haguem vist que haguem tingut que fer moltes retallades socials en les partides, pues seríem els primers en no voler baixar l'IBI. Ara, el que sí que es demana que quan portem els pressupostos no me demanen inversions, perquè això sí que ja garantitza que no va haver ni un euro per al 2015. Serà un pressupost en la línia d'ara i que tindrem que aguantar-se en això. Si volíem inversions, pues ahí està l'IBI per haver-lo mantès. Pues bé, anem a passar les votacions. En primer moment... Una cosa, señor alcalde, ¿sí? Nosotros sí que pediríamos que en el primer punto, que es el tema del IBI, como van dos puntos, uno es lo que es la modificación de la ordenanza fiscal y el otro es un punto que sí que hemos estado siempre de acuerdo. Sí. Pero sí que pediría que se votase separado porque nosotros siempre hemos estado a favor de esa bonificación. Perfecto, no hay ningún problema. Lo que esperemos que una vez que lo aprobemos otra vez, por tercera vez, por unanimidad, se pueda cumplir. Lo mismo como la bolsa de parados. Bien, la propuesta de la modificación del IBI, ¿a favor? ¿En contra? Bien, a favor de la del punto segundo, a favor del punto segundo de la partida de 35.000 euros, per unanimitat. Passem ja a l'esmena del Partit Socialista de l'impost de tracció mecànica, a favor de la proposta, per unanimitat. I a favor de la proposta dels Verds, ja esmenada, a favor de la proposta general que quedaria. Claro, primer s'incluís l'esmena a la proposta i ara ja queda una proposta conjunta Partit Socialista-Verds. No? Unanimitat. A favor d'incluir l'esmena de Esquerra Unida a la modificació de les ordenances de sol i subsol. En contra? Abstenció? Mal. I a favor de la proposta de com queda la proposta, que és la proposta inicial. En contra? Abstenció? Bé. Pues bé, pues fins així el ple. Moltes gràcies per l'assistència i fins al pròxim ple.